pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Haznos dioses. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Libro del Éxodo, capítulo 32, verso 1. Somos muy dados a olvidar sobremanera todo aquello que de algún modo pueda requerir de nosotros algún tipo de compromiso. Nuestra memoria es tremendamente flexible, y lo mismo que podemos recordar cosas de nuestra infancia, podemos también olvidar cosas que sucedieron hace un par de semanas simplemente porque no las consideramos importantes o porque no nos interesan. Después de todo el clamor surgido del corazón de un pueblo esclavizado por más de 400 años y del gozo venido de su liberación, el pueblo de Israel comenzó a caminar hacia la tierra prometida. Llevaba Moisés 40 días y 40 noches en el monte Sinaí cuando el pueblo comenzó a inquietarse. Aparentemente aquellos 430 años de esclavitud no habían bastado para hacer que el pueblo de Israel aprendiera a esperar. Sin embargo, al parecer, 40 días sí que habían bastado para olvidar y convertir los milagros del paso del Mar Rojo, de las plagas o de las columnas de nube y de fuego en recuerdos olvidados. A este Moisés. ¿Cuántas sutiles estrategias despliega nuestra mente para poder llevar a cabo sus propósitos? Y el descrédito es una de las artimañas más utilizadas. Y es, por otra parte, sumamente eficaz. ¿Qué fácil puede resultar levantar muros que aparten a aquellas personas o cosas que nos estorban para nuestros propios intereses, y de un modo especial el muro del olvido, edificado siempre sobre los cimientos de la soberbia, la rebeldía y el desprecio? Levántate y haznos dioses. Esto es lo que estaba escuchando y obedeciendo a Aarón cuando Moisés estaba en el monte, mientras que Dios le decía: «Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa». Éxodo, capítulo 29, versos 4 y 6. ¿Cuánta puede llegar a ser nuestra ignorancia sobre los propósitos de Dios para con nosotros? Podemos estar destinando las riquezas que Dios puso en nuestras manos a edificar cosas que van completamente en contra de su voluntad y de sus deseos de colmarnos de bendiciones. Puede que mientras Dios está tratando de bendecirnos, nosotros estemos escuchando las voces de aquellos que solamente están conducidos por la soberbia, el desprecio y la rebeldía que habitan sus corazones. Podemos también mirar esta historia desde el monte o desde el campamento, desde el lugar en que Dios está tratando de bendecirnos o desde el lugar del desprecio y la soberbia. Dios conoce perfectamente todas las cosas que están creciendo en nuestros corazones. Él sabe de nuestras idolatrías y de nuestras traiciones. Conoce de nuestra soberbia y rebeldía. Y aún así, su paciencia y su misericordia se manifiestan desde el cielo sobre nuestras vidas cada mañana. ¿Pero es esto acaso una patente de corso para que hagamos con nuestras vidas como se nos antoje?
y juguemos con ese tiempo de gracia que Dios está derramando sobre nuestras vidas? En ninguna manera. Dios también nos muestra ejemplos de hombres que jugaron con la gracia y que pagaron un alto precio. Hombres como Sansón, como Saúl, son claros ejemplos de que no debemos jugar con el tiempo de la gracia que Dios tiene para con nosotros. Por lo tanto, en esas misericordias que Dios renueva sobre nosotros cada mañana, gocémonos, sabiendo que el plan de salvación para con nosotros sigue vigente. Un plan de salvación que en la persona de Jesús es real para ti cada día, cada mañana. No lo rechaces. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Salmo 37, versos 27 y 28. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.